Bienvenidos youtubers, soy Kuzgon y estamos en un nuevo capítulo de este Retrospective de Final Fantasy. En el anterior capítulo habíamos repasado los juegos de esta saga que salieron en Super Nintendo y para este capítulo nos pasaremos a los juegos que salieron para la plataforma PlayStation. Para comenzar este Retrospective nos tenemos que remontar al 31 de enero de 1997, el día en que ve la luz Final Fantasy VII. Desarrollado por Square y publicado por Sony para su consola PlayStation. Esta no fue la primera opción, ya que cuando comenzó a desarrollarse Final Fantasy VII en 1995, tenía prevista su salida para Super Nintendo, aunque más tarde se cambiaría por Nintendo 64. Cuando el juego se encontraba en fase de programación, Nintendo hizo publicar la decisión de que su nueva consola, la Nintendo 64, tuviera como soporte físico de sus juegos los cartuchos. Esta decisión no gustó en Square, ya que decían que Final Fantasy VII sería muy extenso y no cabría en un cartucho únicamente, entre la imposibilidad de poder cambiar de cartucho sin tener que apagar la consola y la falta de velocidad de la Nintendo 64. Square se decantó al final por Sony y su nueva consola, la PlayStation, ya que les convencía más el formato CD-ROM y la posibilidad de intercambiar los CDs sin tener que apagar la consola. Al final, Final Fantasy VII se lanzó al mercado en 3 CDs, para PlayStation e intercambiables en medio del juego cuando fuera necesario. ¿Qué historia se nos cuenta en este Final Fantasy VII? Pues como en las anteriores entregas, nos vuelve a llevar a un mundo ficticio, más concretamente a una ciudad llamada Midgard. Esta ciudad está controlada por la corporación Shinra, que se dedica a extraer del planeta una especie de corriente vital para transformarla en energía Mako. Aquí es cuando el protagonista principal de esta historia entra en escena, un exmiembro de soldado llamado Cloud Strife, que se une a un grupo con el nombre de Avalanche. Dicho grupo está en contra de Shinra y de sus métodos para conseguir energía a través del planeta y deciden destruir los reactores Mako, que son los encargados de extraer la corriente vital del planeta. A partir de aquí, Cloud vivirá miles de situaciones junto a todos los personajes que se le irán uniendo a lo largo de su aventura. Hablemos ahora de los datos técnicos que traen bastantes novedades. Para empezar, Final Fantasy VII es el primer juego de la saga en presentar secuencias de animación, además de estar en 3D. El 3D es total durante los combates, ya que tanto personajes, escenarios y enemigos están modelados en 3D. El mapa del mundo por donde iban de un lado para otro y en las anteriores entregas de Final Fantasy estaba en 2D, ahora también está totalmente en 3D. En el resto de los escenarios, el 3D es parcial, porque los personajes sí están modelados en 3D, pero los escenarios estarán pre-renderizados en 2D. La estética super deforme de los anteriores Final Fantasy se mantiene en los escenarios normales, pero como novedad, tanto en los combates y secuencias cinemáticas, podremos ver por primera vez a los personajes de forma más estilizada. El sistema de batalla, como viene siendo la tónica general desde Final Fantasy IV, es el ATB o Acting Time Battle, y al igual que en Final Fantasy VI que tenía los Desperation Attacks, en Final Fantasy VII encontramos los Limit Breaks. Estas se identifican los combates como una barra debajo de la barra de tiempo que irá aumentando a medida que los enemigos nos hacen daño. Cuando la barra termina de rellenarse, podremos ejecutar un Limit Break con ese personaje, infringiendo una cantidad de daño a los enemigos más alta de lo normal. Otra de las novedades de Final Fantasy VII es el sistema de materias, pequeñas bolas de cristal
qué podremos añadir a las ranuras que aparecen en las armas y armaduras de los personajes. Hay distintos tipos de materia y dependiendo del color tienen una función u otra. Las materias púrpura o materias de soporte, utilizadas para agregar algún efecto a los otros tipos de materia. Las materias amarillas o materia de comando, que dan la posibilidad de agregar un comando al menú de batalla de cada personaje, como puede ser robar, tirar o imitar. Las materias verdes o materias mágicas permiten al personaje que las lleva a ejecutar hechizos tanto de magia blanca como de magia negra o de soporte. Las materias rojas o materia de invocación permite llamar a las clásicas invocaciones de la serie Final Fantasy, como podrían ser Shiva, Ifrit o Bahamut. Las materias azul o materias de combinación, esta materia es inútil si una materia verde no está en la misma ranura. Esta materia ayuda a la magia de la materia verde de forma positiva o dándole una habilidad especial a esa materia. Pasemos ahora a hablar de los personajes de Final Fantasy VII y empezaremos por Cloud Strife, mercenario, exsoldado de Shinra y personaje principal del juego. Cloud maneja una espada de tamaño colosal y se une al grupo terrorista Avalancha. Aunque al principio parece muy serio y disciplinado, es un hombre con un gran sentido de la justicia. Aerith Gainsborough, florista de los suburbios, vive con su madrastra Elvira en una casa con un gran jardín situada en los suburbios de Midgard. Tifa Lockhart, amiga de la infancia de Cloud, es miembro de Avalancha, muy fuerte y valiente. Comienza a sentir algo por Cloud después de que éste le dice que se unirá a Soldado y de que ésta le hace prometer a Cloud defenderla cuando se encuentre en peligro. No posee armas, lucha con sus puños. Barrett Wallace, líder de Avalancha, está convencido de que los reactores Mako están dañando el planeta. Siente un gran odio por todo lo que es Shinra, ya que atacaron su pueblo natal, Corel. Su arma es un cañón incrustado en uno de sus brazos. Se lo puso cuando un soldado le disparó y le destrozó la mano. Red 13, animal de pelaje rojo similar a un felino, es un guerrero muy fuerte, dotado de inteligencia superior a la humana. Perteneciente a una longeva raza en extinción, que juró proteger Cañón Cosmo y todo lo que contenía. Kai Sith, proviene de la corporación Shinra, es un gato robot que va montado en un muñeco con forma de mogurí gigante. Está controlado por Reef, uno de los principales directivos de Shinra. Sith Highwind, gran piloto de la corporación Shinra, frustrado por el hecho de no haber podido cumplir su sueño de ir al espacio exterior, pilota la nave Viento Fuerte. Es una persona de gran determinación, posee una lanza con la que ataca como los Draconarius del resto de la saga. Yuffie Kisaragi, es una de las ninjas de Butai, es una joven adolescente que quiere el bien de su pueblo y que éste recupere toda su antigua gloria. No se lleva bien con su padre, Godo. Vincent Valentine, personaje misterioso. Vincent ha sido sometido a los más crueles experimentos y es capaz de transformarse en seres monstruosos y modificar su cuerpo a voluntad. Es un experto usando armas de fuego. Me vais a permitir terminar esta lista de personajes hablando del que para mí es el mejor y el más carismático villano de toda la saga Final Fantasy. Y sonando esta música, no puede ser otro que Sephiroth. Sephiroth, tras descubrir que nació de un horrible experimento de un científico de Shinra, perdió la razón, odió al científico y terminó por extender su odio a los humanos, creyendo ser un elegido que ha de llevar adelante el deseo de madre. Busca la materia negra para invocar un meteorito que provocaría una herida mortal en el planeta y así apoderarse de su energía, convirtiéndose en un dios que gobernaría sobre las corrientes vitales. We'll be right back.
Damos un salto temporal de 2 años para irnos al 11 de febrero de 1999, día en el que sale el mercado japonés Final Fantasy VIII, desarrollado y distribuido por Square para PlayStation. Pasemos a hablar de la historia de Final Fantasy VIII. El argumento nos lleva a otro mundo sin nombre donde existen academias llamadas jardines, que están especializadas en la formación de un tipo determinado de soldados. Estos soldados se llaman Sith. La historia nos traslada a uno de los continentes de este mundo, llamado Valar, donde se encuentra el más antiguo de los jardines. En él se encuentra nuestro protagonista Squall Leonhard, que es un aspirante a Sith. Los Sith realizan misiones a lo largo y ancho del mundo, y cada jardín entrena a los Sith basándose en diferentes tipos de técnicas. En el jardín de Balam se utiliza una técnica para controlar unas criaturas llamadas Guardian Force, las cuales pueden ser llamadas a combate o bien enlazarlas con los guerreros para mejorar sus habilidades y poderes. La primera misión de Squall está asignada por su profesora Kistis Trep, donde debe ir a la Caverna de Fuego y conseguir el Guardian Force Ifrit en un tiempo determinado. Después de esto, Squall está preparado para su graduación como soldado Sith. A partir de aquí, la historia se desarrolla junto a sus compañeros de jardín y los personajes que se vayan añadiendo por el camino. Hablemos de la parte técnica de Final Fantasy VIII y empezaremos hablando del 3D. Al igual que su antecesor, Final Fantasy VII, los combates y el mapa del mundo están totalmente en 3D. Los escenarios normales están pre-renderizados en 2D y los personajes están también modelados en 3D. La diferencia con Final Fantasy VII es que los personajes aparecen estilizados en cualquier aspecto del juego, ya sean los escenarios normales, cinemáticas, combates y mapa del mundo. El modo de combate es el ya clásico ATB, que fue traducido al español como BTC o Batalla de Tiempo Continuo. La historia de Final Fantasy VIII es lineal, aunque existe alguna que otra submisión o historia aislada. Como en todos los juegos de rol, los personajes ganan experiencia a medida que ganan combate. Sin embargo, este Final Fantasy tiene una característica que lo diferencia del resto de los Final Fantasies, y es la posibilidad de poder enlazar magias a los atributos y modificarlos. Por poner un ejemplo, si enlazabas la magia Revitalia al atributo Vitalidad, los puntos de vida del personaje aumentaban considerablemente. El juego, al contar con auto level, no premiaba tanto la subida de niveles, por lo que permitía pasarse el juego con un nivel de personaje bastante bajo. El jugador solo debía de concentrarse en extraer magias poderosas para potenciar las estadísticas. Las invocaciones son conocidas en esta entrega como Guardian Force, son los encargados, por decirlo así, de proteger al jugador en el combate. Estos guardianes son invocados y asisten al jugador después de un corto periodo de espera similar al de la barra de ataque. Cuando el tiempo se acaba, el Guardian Force hace su ataque especial que puede llegar en algunos casos a golpes de 40.000 de vitalidad. Al igual que las magias, los Guardian Force se pueden enlazar a los personajes para dotar a estos de nuevas habilidades. Además, en este Final Fantasy VIII se incluye un minijuego de cartas llamado la Triple Tríada. Este minijuego fue bastante popular entre los jugadores de Final Fantasy VIII, pero como he dicho, es un minijuego y puedes pasarte perfectamente el juego sin haber echado una partida a las cartas. Pasemos ahora a hablar de los personajes de Final Fantasy VIII y, como no, vamos a empezar hablando de su protagonista, Squall Leonhard.
graduado Sid al principio del juego, tiene como arma un sable pistola. Tiene un carácter bastante serio y no le gusta que los demás dependan de él. Squall es un chico bastante solitario que durante el transcurso del juego empieza a abrirse a sus compañeros. Manifiesta también una cierta enemistad con Cypher al máximo, y en una pelea con él se produjeron sendas cicatrices en el entrecejo, como se muestra en la introducción del juego. Squall es un héroe taciturno y esquivo, flamante miembro de la Brigada Sith. Por su actitud retraída e insociable, da la impresión de ser un individuo egocéntrico e incapaz de trabajar en equipo. Detesta que se metan en sus asuntos y se le puede describir como un lobo solitario. Rinoa Hertili, miembro y líder de los búhos del bosque, conoció a Squall y a los demás al contratar sus servicios para dar un golpe contra el presidente de Galvadia, una chica muy optimista, que no le gusta que los demás se entristezcan. Su arma es un disco volador, sus límites son llevados a cabo con la ayuda de su perro Angelo. A lo largo del juego, Edea le transmite sus poderes de bruja, ya que Rinoa era la mujer con más capacidad mágica cerca de ella. Es la hija de Julia y el general Kelwood. Kistis Trepp, profesora del Jardín de Balan. Es la profesora más joven jamás graduada en el jardín. Hasta tiene un club de admiradores. Siente algo por Squall y se lo dice siempre. Lo hostiga y le propone en muchas ocasiones ser su novia, aunque a veces se considera su hermana mayor. A lo largo del juego descubrirá cuáles son sus sentimientos. Su arma es un látigo. Selfie Tilmit, estudiante de intercambio del Jardín de Travia, se gradúa de Sith en Balam. Es una chica extremadamente alegre y algo entrometida, que siempre tiene una sonrisa en la cara. Sus armas son unos nunchakus que maneja con gran habilidad. Su límite es la ruleta, que seleccionará una magia al azar que no tiene por qué estar dentro del repertorio de la muchacha. Zell Dinch, un luchador innato, amante de los bocatas. Sus armas son sus propios puños. Al igual que Squall, es un Sith graduado en el Jardín de Balam. Vive en Balam con su madre y monta un monopatín volador que lo usa una sola vez. Irving Kineas, especie de Sith del Jardín de Galvadia, ya que en ese jardín no se forman Siths, un experto tirador, pero algo obsesionado con las mujeres. Laguna Loire, personaje que se controla durante los sueños de Squall. Más adelante demuestra tener su papel importante en la historia. Fue él quien encerró a la bruja Adele durante la llamada Guerra de la Bruja. Kyros Sigurd, es un guerrero patilargo, muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, luchador y deportista. Ha sido íntimo amigo de Laguna y Ward durante muchos años. Como sus dos amigos, Kyros no es el típico soldado de Galvadia y es demasiado independiente para pertenecer al ejército. Confía en las decisiones de Laguna y le sigue donde quiera que vaya. Sus armas son las espadas Katara, que utiliza mediante cortes laterales y giros. Ward Zabak. Con su poderoso arpón, el grandote de Ward hace temblar a sus enemigos. Naturalmente, las apariencias engañan. Ward es el amigo fiel y leal de Laguna y Kyros. No es una persona agresiva y tampoco tiene aspiraciones propias. En cambio, pide a Laguna que asuma más autoridad. A pesar de que algunas veces no esté de acuerdo con lo que hace Laguna, le encanta viajar con sus dos amigos y no se imagina sus aventuras sin ellos. Nos vamos solo un año después, hasta el 7 de julio de 2000, para que haga su aparición la última entrega de la saga Final Fantasy para PlayStation, Final Fantasy IX, desarrollado y distribuido por Square. La historia de Final Fantasy IX comienza con Gitán y la banda de teatro de Tantalus secuestrando a la princesa Garnet von Alexandros de Alexandria, durante la celebración de su 16º cumpleaños. Para su sorpresa, el grupo se entera de que la princesa, preocupada por el extraño comportamiento de su madre, la reina Brane, en realidad quiere escapar hacia el reino de Limblum para encontrarse con el regente Cid, un buen amigo de su ya fallecido padre, y en orden de hacer eso tenía planeado fugarse con el grupo de teatro.
El Prima Vista, la nave de la banda de teatro, es atacada por la Guardia Real durante su escape y debe hacer un aterrizaje forzoso en el Bosque Oscuro, obligando a Gitán a continuar su viaje hacia Limblum sin el resto de la banda de Tantalus. Gitán y Garnet son acompañados por Vivi, un enigmático mago negro, y Steiner, el capitán de los Caballeros de Alexandria, quienes se vieron envueltos con el grupo de Tantalus durante su escape del castillo. Durante su viaje, Garnet adopta el alias de Daga y se esfuerza para mezclarse con los campesinos y sus costumbres. En el pueblo fronterizo de Dali, el grupo descubre una fábrica que está creando magos negros guerreros sin alma para que el reino de Alexandria haga uso de ellos. Mientras, tres poderosos seres llamados Vals Negros son enviados por Brane para que recuperen a Garnet por la fuerza. Pasamos a la parte técnica del juego y decir que Final Fantasy IX exprimió al máximo la consola PlayStation para conseguir los mejores gráficos que la consola pudiese dar. El estilo de los personajes vuelve a ser el super deforme, que quiere decir que no respeta las proporciones normales del cuerpo, consiguiendo así un efecto más de dibujo animado sin tener que recurrir al tan famoso cel shading. Con esto se consiguieron animaciones de los personajes de un alto nivel y realza una de las características principales de esta saga, que es la personalidad de los personajes. Los escenarios siguen estando pre-renderizados en 2D, y el mapa del mundo y los combates se desarrollan totalmente en 3D. En esta entrega, las secuencias cinemáticas cobran más relevancia no por el apartado técnico, sino por el número de veces que salen, haciendo que la ambientación del juego mejorara. En Final Fantasy IX se vuelve a utilizar el sistema de profesiones, por lo tanto cada personaje se desenvolverá en una única labor. Por ejemplo, Gitán será un ladrón, Steiner será un caballero, Vivi será un mago negro y Garnet será una maga blanca barra invocadora. Cada uno de los personajes tendrá habilidades distintas que irán desarrollando a medida que consigan armas, armaduras o accesorios, y estos sean utilizados en los combates. En los combates se sigue utilizando el ATB y la barra de límite en esta ocasión se llamará trance. Cuando se llene, el personaje cambiará su aspecto físico y podrá ejecutar golpes de mayor cantidad de daño. Como novedad, en los combates podremos manejar a 4 personajes y no 3 como en Final Fantasy VII y el 8, pero sí igual que en los primeros títulos de la saga. Además, en las batallas nos da la posibilidad de jugar con 2 jugadores, eligiendo en el menú de personaje quién maneja el mando 1 y quién el mando 2. En Final Fantasy IX encontraremos muchísimas referencias a los anteriores juegos de la saga Final Fantasy, y estos son algunos de ellos. El planeta Terra es el nombre de la protagonista de Final Fantasy IV. Los músicos del Prima Vista tocan el Rufus Welcoming de Final Fantasy VII para animar al personal tras el accidente. El traje de Garnet al escapar del castillo es el de las magas blancas de los Final Fantasy III y Final Fantasy I. En las armerías, si se dialoga con una espada de grandes dimensiones, Gitán hace referencia a Cloud diciendo que esa espada le recordaba a un personaje rubio con pelo puntiagudo. Una de las frases de Gitán, "ninguna nube o tempestad nos detendrá", que en inglés es "no cloud nor squall shall hinder us", hace una clara referencia a sus antecesores de las dos últimas entregas Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII. Y para terminar, hablaremos de los personajes del juego, y empezaremos por Gitán Tribal, un ladrón muy joven perteneciente al grupo de teatro Tantalus. Es el protagonista y es un chico simpático y mujeriego. Vivi Omintier es un pequeño mago negro, un poco tímido e inseguro, pero rebosante de carisma. Princesa Garnet, a la que más tarde se le pone el seudónimo Daga, es princesa de Alexandria, huye con Gitán al principio del juego mientras intentaba secuestrarla, y este enseguida se enamora de ella. Adalbert Steiner, soldado y guardaespaldas de Garnet, es sobreprotector y muy testarudo, odia a Gitán por haber secuestrado a la princesa. Eiko Karo, una niña invocadora que vive en Madain Sari, con sus amigos los Moguris, se termina enamorando de Gitán. Freya Crescen, guerrera dragontina, vieja amiga de Gitán, se reencuentra en la posada de Limblum. Amaranth Coral, un personaje misterioso que viaja por el mundo en busca de poderosos contrincantes para luchar. Kina Ken es un
extraño ser de los pantanos que se alimentan de ranas, se va con Gitán para conocer la gastronomía de otros lugares. Para terminar este retrospectivo, como los anteriores, tenemos los momentos lacrimógenos de la saga Final Fantasy. Momento número 3. Ojo, antes de que comience el clip, avisar de quien no se haya pasado el Final Fantasy X, esto es un spoileraco de proporciones bíblicas, así que no veáis más si no queréis ser spoileados. Con esto y un saludo, os digo adiós y ya sabéis, sed buenos. To go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Goodbye. Oh, hey. We're gonna see you again. Yuna. Huh?